Agradecemos siempre su generosidad. La intención de la misa es por acción de gracias por Leslie de Jesús y Yadira González. Hoy el Señor nos muestra que ha venido a salvar al que se ha perdido. El celebrante de la misa será el padre de tu casa, asistiendo al padre el diácono Miguel. Por favor, de pie para dar comienzo a la Santa Misa. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina junto contigo y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Despertar, me saciaré de tus semblantes.
segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente consuelo eterno y feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y lo dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, le dará fuerzas a ustedes y lo librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes?
católica, por ejemplo, esos libros, los protestantes no lo usan. Pero nosotros decimos que hay una inspiración grande en estos textos. Habla más de la fe y de la resurrección. El tema de la resurrección, el Antiguo Testamento no había tantas palabras o tanta expresión de la resurrección. Pero llegó un poco muy, muy tarde cuando la gente empezaba a pensar después de esta vida a otra. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6 o el 8, dice: las almas de los justos están, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En las manos de Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Es decir, desde la sabiduría empieza a darnos idea de la resurrección. Y no, algunos también subyacentes en los profetas, unas cuantos versículos que hablan de la resurrección. Pero Macabeos, ellos presentaron el tema con una claridad, con la enseñanza de estos siete hermanos que el rey Antíoco Epífanes, un rey mago que había conocido Israel, y él maltrataba a la gente y también trataba de hacer lo que se llama la profanación de la fe, empujando, forzando a la gente a hacer la cosa que la ley de Dios no le permitía de hacer. Y este rey, dice el texto Macabeo, el segundo Macabeo, entonces mató a siete hermanos, pero cada uno le dice lo mismo: Dios nos resucitará. Mejor morir en las manos de los hombres que perder nuestra vida. Eso sí es la verdad. Mejor que destruyen el cuerpo y no pueden atacar el alma nuestra. Entonces la resurrección fue este tema tan interesante y que estos grupos ya habían desarrollado en la literatura bíblica. Pero si hablan de la resurrección, también la cuestión de la muerte es importante, porque muchas veces no queremos hablar de la muerte porque tenemos hasta ahora parece que tienen miedo, no quieren contestarme tampoco, ¿no? Tenemos miedo. Bueno, parece que el miedo es algo natural, porque cada quien enfrentando la muerte no quiere enfrentar. Quizás no por un instinto de conservación, quizás por lo que va a pasar con la familia, con el esposo, ¿qué va a hacer? El esposo no sabe cocinar, si yo me muero ahora, ¿qué va a hacer? Muere de hambre también, ¿no? Por la esposa, quizás no sabe manejar, no sabe organizar la casa, ¿qué va a hacer? Entonces eso. Y quizá por los nietos, ¿qué van a hacer por los hijos? Este miedo viene de esta forma. Pero parece la Biblia llega diciéndonos: no tengan miedo de la muerte, porque la muerte es un principio de una nueva, ¿qué? Vida. Un principio de una nueva vida. La muerte no es la última palabra, sino que un comienzo. Un comienzo que nosotros debemos iniciar con la fe, con la fe. Pero Jesús hablaba de la resurrección, y un grupo muy interesante de los judíos, que se llamaba los saduceos, no creían en la resurrección, burlaban de Jesús. Los saduceos fueron un grupo, casi formaban una secta, pero ellos también tenían muchas capacidades en la sociedad, pero querían vivir su vida ahí en el mundo y ya se acabó todo. Pero Jesús hablaba de la resurrección, y ellos, tomando un ejemplo para burlar de Jesús, los siete hermanos que se casaron con la misma esposa. Interesante, en la Biblia, en el libro de Levíticos, hay una ley que se llama la ley de Levira.
Esta ley dice, las personas tienen derecho a la descendencia. Por ejemplo, si uno tiene 7 hermanos, un hermano que se casó con una mujer y no tiene hijos y muere sin tener hijos, entonces este hermano no tiene derecho a descendencia. Entonces, el hermano siguiente debe darle descendencia por esta mujer. Así se casaron los 7, la ley de vida. Pero ahora dice, ¿no?, el saduceo, ¿con quién se va a quedar esta esposa, ¿no?, en la resurrección? ¿Con quién? ¿No? ¿Con quién? El primero, el segundo, el más chico, el más bello, ¿no? No es eso. Y lo interesante es que dice Jesús, el matrimonio no existe en el cielo. ¿Qué dice Jesús? Bueno, eso es importante para nosotros de entender, que el matrimonio no existe en el cielo. Y entonces, aprovechense arriba, ¿ok? Aprovechense aquí mismo. El matrimonio no existe en el cielo. Bueno, posiblemente hay gente que dice, wow, qué bueno. ¿No? Si te hace contento, mejor todavía, está bien, ¿no? Pero hay gente que escuchando eso dice, oh, qué pena, qué pena, qué tristeza, más grave todavía, ¿eh? Y lo interesante para nosotros entender en el texto es que la resurrección nos va a procurar un cuerpo que es un cuerpo angélico, un cuerpo incorruptible. ¿Por qué hay matrimonio? ¿Por qué hay tantas cosas? Es porque nosotros tenemos lo que se llama deseos. Deseos. ¿Por qué estamos fallando, trabajando en el mundo? Porque tenemos necesidades. ¿Por qué están casando y dando a casar? Porque hay necesidades. La necesidad es muy temporal. Es muy natural. Pero en el cielo no hay necesidad. Porque ya tenemos un cuerpo incorruptible. Este cuerpo incorruptible es únicamente para alabar a Dios. Y entonces Jesús le dijo a ellos mismos, no te preocupen, en el cielo no hay matrimonio. Y no vamos a tener tiempo tampoco para cumplir con necesidades, porque todas las necesidades terrenas ya se han cumplido. Dios nos va a dar una corona eterna donde vamos a estar con Él por siempre. Palabra de Dios. Vamos a estar con Dios por siempre. Eso es la realidad cristiana. En esta vida actual estamos luchando, actuando, operando, haciendo cosas. Sí, hay que seguir haciéndolo. Pero en preparación para esta vida futura, en la resurrección, donde Dios nos va a premiar totalmente por todo lo que hemos hecho aquí en este mundo. Hermanos y hermanas, en este día de hoy, yo quiero decir esto. No espera, especialmente a los esposos o a las parejas, no espera hasta que llegue en el cielo para tratar bien a tu esposo. No, hay que hacerlo cuando. No escucho bien, ¿cuándo? Esposa o esposo, no espera hasta que llegue la resurrección para tratar bien tu esposa. Hay que hacerlo cuando. Ahora. Y preparándonos para este futuro juntos, donde vamos de verdad, como dice la palabra de Dios, alabando a Dios. Solamente porque con este cuerpo incorruptible que vamos a recibir, no hay más necesidad. Solo hay la plenitud de la gracia que Dios mismo ofreció a toda la humanidad. Queridos hermanos y hermanas,
y de esta mañana vamos a fijar en la resurrección. Jesús nos dijo claramente: el que viene a mí lo resucitaré en el último día. Dios ofreció en Jesús la vida eterna. Estamos aquí preparando nuestra vida eterna. Hay dificultades, hay problemas, hay angustias, hay momentos de desesperación, hay momentos de desánimo, hay momentos que nos sentimos, wow, está muy fuerte, está difícil, pero no, tenemos que seguir adelante, porque la resurrección es la meta final de nosotros. La resurrección es el propósito de nuestra vida. Debemos en este día mismo preparando nuestra resurrección y fijando en toda la bendición que Dios nos ha ofrecido, para que de verdad en este momento estemos listos no solamente para hacer su voluntad, sino también para seguir adelante construyendo aquí en el mundo un espacio donde podemos vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas. Adelante, mis hermanos y hermanas, en este proceso de resurrección, para que cuando recibamos este cuerpo incorruptible podamos alabar a Dios por los siglos de los siglos. Escucha la oración de tus tiernos, concédenos lo que te pedimos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro deber de salvación, la de gracia.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos pasen por el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo John, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Ofrecemos este día de hoy esta Santa Misa en acción de gracias por Leslie de Jesús y Yanira González. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente aquí en nuestras familias de santos que estamos celebrando en este mes de noviembre. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y contar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Thank you.
todos nosotros los invitados a cualquier tiempo.